Así es, una panadería mexicana. A ver, muchachos, el día de hoy nos encontramos aquí por entrar a una de las panaderías más típicas y más populares de aquí de México, que es la Esperanza. La Esperanza es una panadería muy popular de aquí en México que fue creada en 1975 por dos hermanos que vivían en la Ciudad de México, en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa. Desde ese día hasta el día de hoy cuentan con más de 100 sucursales en toda la República Mexicana. En pocas palabras, hay una Esperanza en cualquier colonia. Las panaderías de México son bastante curiosas ya que son autoservicio. Entonces entras, coges tu bandeja y tus pinzas y tú escoges el pan a tu gusto. Aquí venden diferentes tipos de pan. Puedes encontrar conchas, donas, buñuelos típicos mexicanos, roscas de reyes, pies, pasteles, ponqués. Incluso tienen su versión de pingüinos gigante. Entre otros cientos de panes diferentes, muy deliciosos por cierto. Literalmente aquí vienes a romper la dieta. Los panes van desde los 2 pesos hasta los 450, que son los ponqués. Así que si vienes a México, sí o sí tienes que conocer esta panadería. Vale 100% la pena, ya que aquí puedes probar todos los panes típicos de México y otros cientos de panes más. Listo, muchachos, aquí terminamos el video de La Esperanza. Aquí este pan es una delicia total y la verdad es que no es tan caro, 74 pesos por 5 panes. Está súper bien porque es muy buena calidad. Entonces pues nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye bye.